La medida del pico y placa en la ciudad de Medellín, hasta el momento, no resuelve el tema de la movilidad y genera impactos negativos en el transporte público, en especial en el de los taxis y en la calidad de vida de los conductores. Gracias por esta oportunidad que nos dan. La idea que tenemos nosotros es la siguiente, para mejorar la movilidad de Medellín, porque Medellín no tiene buena movilidad. Han hecho un pico y placa en estos momentos que lo diseñaron y quitaron en unas zonas el pico y placa. Está muy bien, le están ayudando a la ciudad, pero no hay movilidad. Nosotros los conductores de taxi tenemos la idea de cambiar el pico y placa que tenemos actualmente por dos dígitos diarios, las 24 horas. ¿Qué gana la ciudad con esta medida? La ciudad gana en más movilidad y menos contaminación, porque van a desaparecer más de 5.000 taxis diarios de las vías de la ciudad de Medellín. ¿Qué ganamos los taxistas? Nosotros ganamos primero que todos un día de descanso semanal, que nosotros no lo tenemos y por ley tenemos derecho a 4 días de descanso. Segundo, vamos a tener vida familiar, que nosotros ya no vemos la familia. Nosotros somos trabajando 15 o 17 horas o más diarias, eso no es así. Entonces vamos a ganar más trabajo con el descanso de más de 5.000 taxis de las vías. Es nuestra ciudad una de las que ofrecen mejor calidad de vida en el país. Sin embargo, tiene asignaturas pendientes en temas como la movilidad. La propuesta, yo creo que el alcalde la sabe perfectamente, porque cuando él estuvo en campaña, a él le gustó la idea del pico y placa para los taxistas. No sé por qué no lo ha implementado en estos momentos, ya que es el alcalde. ¿Quiénes se oponen? Se oponen son los dueños de los carros, los empresarios, gente que tiene 200, 300 taxis. Ellos no quieren perder plata. Ellos quieren, es que nosotros seamos un burro de trabajo. Eso no, la época de esclavitud ya pasó. Uno tiene derecho a descansar. A nosotros no nos tratan bien como es el trabajo del taxi, ya no es una profesión digna. Pero más allá de señalar o buscar responsables, lo que pretende esta iniciativa es invitar a conductores, propietarios, empresas y administración municipal para que formulen ideas y fortalezcan las políticas públicas en torno a la movilidad. Esta marcha la vamos a realizar, si Dios quiere, el 28 de septiembre. Salimos a las 10 de la mañana del Centro Comercial Villanueva, por la Avenida Oriental, bajando por San Juan y llegando hasta la Alpujarra. Es una marcha que vamos en los taxis. No es un paro, porque no estamos ahora con paro, sino es una marcha. Esperamos a todos nuestros compañeros que nos unamos a esto, porque si nosotros no nos unimos, no hacemos nada. No hay quien haga nada por nosotros. La única persona que nos ayuda a nosotros, hace más de 10 años yo creo, fue el secretario de Tránsito Jorge Enrique Vélez, que se preocupaba por el taxista de la ciudad de Medellín. Ahora no hay quien se acuerde de nosotros. A nosotros se acuerdan de nosotros cuando son elecciones o cuando va a llegar el Papa o el presidente, y que para que los taxistas se manejen bien, porque piensan que todos somos brutos. Nosotros no somos brutos, somos gente educada, somos gente de paz. Para Universo Noticias, Juan Carlos Velázquez, Canalú.